Bienvenidos a Fisaude.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a realizar el autoestiramiento del tríceps sural. Este músculo ocupa toda la parte posterior del brazo. Como su propio nombre indica, tiene tres orígenes o cabezas, que se unen para formar un tendón común que se inserta en la cara posterior del húmero y border del olecrano. En cuanto a su función, el tríceps realiza la extensión del antebrazo y del hombro. Además, su porción larga es aproximadora del brazo. En muchas ocasiones, el tríceps es el gran olvidado en el tratamiento del hombro. Sin embargo, siempre debemos revisar el estado de este músculo, ya que influye en patologías insidiosas como son el síndrome subacromial o la epicondilitis. Para estirarlo, realizamos una flexión de codo y llevamos la mano a la espalda. Con la mano contraria hacemos fuerza hacia atrás y abajo. Si colocamos la mano del brazo que queremos estirar dirigida hacia el mismo hombro, incidimos en el vasto interno. Y si la colocamos en la escápula contraria, influimos sobre el vasto externo. Como podemos ver en el vídeo de introducción, las formas de realizar estiramientos son múltiples. La más cómoda para el usuario podría ser el mantener la posición de estiramiento durante unos 15 o 20 segundos para luego deshacerla de forma lenta y controlada.